Bien. Hola a todos, bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a estudiar algunos tiempos del indicativo. Bien, entonces, veamos el primero, el tiempo presente indicativo. Recordemos que este tiempo verbal lo usamos para describir acciones en el presente. Es parecido al presente simple en inglés. ¿Bien? Entonces, a través de este tiempo, describimos acciones que están sucediendo en el momento, hechos o condiciones. O para indicar el tiempo durante el cual algo ha transcurrido, o el tiempo durante el cual cierta acción ocurre. También puede utilizarse este tiempo para referirnos a acciones que van a suceder en un futuro cercano. Veamos entonces algunos ejemplos del uso de este tiempo. Como les decía, entonces lo utilizamos para referirnos a hechos y condiciones permanentes, cosas que son fijas, constantes. Por ejemplo, este es Manolo. Para referirnos a nuestra rutina diaria, por ejemplo, cada martes juega fútbol, se levanta se levanta a las 10. Todos los días va al instituto. También lo usamos, como ya mencionaba, para referirnos al tiempo durante el cual lleva sucediendo una acción. Por ejemplo, juega al fútbol desde hace 5 años. Tocar el piano desde hace 2 años. Estudia español desde hace un año. O para estudiar ciertas acciones futuras, pero recuerden que deben pertenecer a un futuro cercano. Por ejemplo, hoy es viernes, veamos, el próximo sábado tu equipo participa en un campeonato. En 2 horas tengo clase de mandarín. Esta noche tengo o debo preparar la cena. Conservamos el presente en esas acciones cercanas. Y recordemos que de esas oraciones deben estar acompañadas de la expresión temporal. Por ejemplo, el próximo sábado, en 2 horas o esta noche. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, para mí está bien. Y pero tengo preguntas sobre el tiempo en inglés, present continuous.
Porque yo pienso que en español es posible utilizar este presente indicativo como present continuous en inglés. ¿Es verdad? Pues mira que el presente continuo en inglés lo utilizamos también para expresar una acción que estamos haciendo en el momento. Sin embargo, el verbo en inglés está acompañado del ing, entonces yo estoy leyendo. Sería más o menos la traducción en español. Y, pero puedo decir también que, ¿cómo es? Leo el libro, ¿no? Sí, yo leo un libro. Sí, es, y pero es igual. Sería presente continuo. Sí, es igual, ¿no? Uh-huh. ¿Estoy leyendo o leo el libro? Yeah. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero digamos en inglés no, es diferente, ¿no? Uh-huh, exacto, digamos que hace referencia a una acción en el momento, el presente continuo. Uh-huh. Pero en este caso, ya sea que digamos estoy leyendo o yo leo, ambas formas son correctas en el presente. Pero no es lo mismo que el presente continuo. Pero en inglés no, es la diferencia, yo pienso. Sí. Creo que el presente indicativo está, como mencionaba antes, más como cercano al presente simple. Sí. Bien. Ahora veamos algunos ejemplos de la conjugación en presente indicativo. Veamos entonces los verbos terminados en ar, er o ir. Entonces, yo hablo, yo aprendo, yo vivo. En el caso de estos verbos, entonces omitimos las terminaciones, el ar, el er y el ir. Omitimos esas terminaciones y lo conjugamos o agregamos la letra correspondiente a cada caso. Por ejemplo, para el yo, la o. Yo hablo, yo aprendo, yo vivo. Para el tú, agregamos a ese, tú hablas, tú aprendes, tú vives. Él, ella o usted habla, aprende, vive. En este caso, veamos que solo agregamos una letra, sea la A, la E, sea la A o la E. Nosotros hablamos, aprendemos, vivimos. Vosotros habláis, aprendéis, y vivís. Ellos hablan, ellas aprenden o ustedes viven. Bien, y yo tengo una pregunta, Alejandra. Dime. ¿Dónde o qué país o dónde utiliza o usa vosotros? El vosotros, bien. Suele utilizarse en mayor medida en España. En España es que usan mucho el vosotros. Vosotros sois, vosotros estáis. Sin embargo, en algunas partes de Colombia, en Argentina también, no estoy segura en Chile, no estoy segura si en Chile también, por ahora te gustaría que en Argentina y en parte de Colombia, en algunos departamentos como Antioquia, por ejemplo, y sobre todo en Cali, se utiliza el vos. Entonces, por ejemplo, vos sos estudiante, vos sos mi amigo, en vez del tú. Y el vosotros, en España sobre todo. Nosotros casi no lo utilizamos, sin embargo, pues si uno lo utiliza es correcto, pero pues suena extraño. Bien, ahora veamos algunos verbos que utilizamos mucho, utilizamos con frecuencia y que son irregulares. Estos son un poco
digamos que quizás complejos, veo que suelen costar un poco. Así que veamos. Por ejemplo, entonces vamos a ver el verbo ser, estar, ir, oír y oler. Entonces, yo soy, yo estoy, yo voy. La conjugación del verbo ir es un poco compleja, por lo que pues cambia su forma casi que, pues, por completo, casi que por completo en presente. Yo oigo, yo vuelo, yo vuelo. Veamos con el tú. Tú eres, tú estás, eso ya lo sabemos repasado. Tú vas, tú oyes, tú hueles. Él es, él está, él va, él oye, él huele. Nosotros somos, nosotros estamos. Nosotros vamos, nosotros oímos, nosotros olemos. Vosotros sois, vosotros estáis, vosotros vais, vosotros oís, vosotros oléis. Ellos son. Ellas están, ustedes van, ustedes oyen, ustedes huelen. Bien, y aquí tengo otros ejemplos también de verbos irregulares. Uy. Veamos entonces, ¿alguien quiere ayudarme a leer la conjugación del verbo querer? Querer, creo. Sí. Yo quiero, tú quieres, él, ella quiere, nosotros queremos, vosotros queráis y ellos quieren. Perfecto, John, gracias. Ahora veamos otro verbo. Quizás, bueno, venir ya lo vimos. Veamos dar. ¿Alguien más quiere ayudarme a leer la conjugación del verbo dar? Okay, doy, yo doy, tú das, él, ella, usted da, nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas, ustedes dan. Excelente, sí, muchas gracias. Veamos, leemos otro. ¿Alguien quiere leer otra conjugación? Cualquiera de las que hay aquí. ¿Cuál es el verbo? El que quieran elegir. Ah, okay. Decir, ¿ya? ¿Listo? Yo digo, tú dices, él, ella, usted dice, nosotros decimos, vosotros decís, ¿Decís? ellos, ellas, ustedes dicen. Perfecto. Ahora, intentemos pensar en cinco frases, cinco oraciones en presente simple. Bien. Quieren, me ayudan a construirlas. En presente simple, perdón, en presente indicativo. Me ayudan con la primera. Por ejemplo, pensemos en un sujeto. Tomás. Tomás,
Tiene dos gatos. Perfecto. Tomás tiene dos gatos. Pensemos en otra. Por ejemplo, Alejandra estudia literatura desde hace 4 años. ¿Qué otro? Yo oigo los pájaros. Perfecto, yo oigo el canto de los pájaros. El canto. Y sin los, Alejandra, yo oigo pájaros. No, el sentido es diferente. ¿Yo oigo pájaros así? Oigo los pájaros. ¿Es necesario decir los pájaros o puedo decir yo oigo pájaros? Puedes decir yo oigo pájaros. Uh-huh. Sin embargo, suena... ¿Cómo te digo? Creo que suena... Un poco loco. Sí, suena un poco incorrecto, porque se me ocurrió un caso en el que responderías así, y sería, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿qué escuchas? Entonces tú dirías, yo oigo pájaros, ajá. O yo escucho pájaros. Yo escucho pájaros, ¿sí? Uh-huh. Pero digamos que la forma normal, o la normal forma es los, en la que los suena pájaros. Mejor, estaría utilizando el artículo. Los pájaros, el artículo correcto. Ah. Yo oigo o yo escucho el canto de los pájaros. Bien. Construyamos dos más. Entonces, con el verbo venir, no lo hemos usado. Yo hago pan porque soy celíaca. Discúlpame, no te escuché bien. Yo hago pan sin gluten porque soy celíaca. ¿Soy alérgica? Sí, alérgica y celíaca. ¿Qué es celíaca en español? Celíaca. No te entiendo bien. ¿Quieres escribirlo en el chat si quieres? Yo quiero. Yo hago pan sin gluten. Ah, yo quiero. No, yo hago. Yo hago, ok. Yo hago pan sin gluten porque soy alérgica. Sí. Ok, perfecto. Yo hago, muy bien. Ahora construyamos la última con el verbo venir. Por ejemplo, mis amigos vienen a la fiesta esta noche. Estos serían otros ejemplos. Muy bien. Ahora, entonces, leamos sobre el pretérito perfecto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta del tiempo anterior? No. ¿No? Perfecto. Entonces miremos el pretérito perfecto. Este tiempo verbal, lo hablábamos en una de las primeras clases, y bueno, digamos que se corresponde un poco con el presente perfecto en inglés, justamente porque en español, para construirlo, primero utilizamos el verbo haber y recurrimos a este tiempo para describir acciones que se realizaron y se terminaron en un tiempo pasado.
También es importante aclarar que en el pretérito perfecto las acciones se finalizar, pero implican o tienen conexión con algo en el tiempo presente. Veamos los ejemplos que están acá. Ella le ha dicho su opinión. Ahí hay un errorcito, una ACS se infiltró. Ella le ha dicho su opinión. Santiago ha ordenado su cuarto. Veamos algunos de los usos del pretérito perfecto. Oh, me pasé. Aquí está. Entonces, como les decía, lo utilizamos para referirnos a acciones realizadas en un tiempo anterior, pero que se extiende hasta el momento actual, hasta el presente. Veamos un ejemplo. Esta semana, Antonio ha ordenado su oficina. Este mes, Catalina logró, perdón, este mes Catalina ha logrado la meta. Ahora, también uno de los usos de este tiempo es para referirnos a acciones realizadas en el pasado que dan lugar a una situación o tienen consecuencias o influyen en el resultado o tienen implicaciones en la actualidad, en este presente o incluso en un futuro, digamos, cercano. Por ejemplo, ha planeado mantener el orden en el futuro. Ha prometido mantener la calma en próximas discusiones. Veamos entonces algunos ejemplos de la conjugación del pretérito perfecto. La primera conjugación con el verbo trabajar. Entonces, yo he trabajado, tú has trabajado, él ha trabajado, nosotros hemos trabajado, vosotros habéis trabajado, ustedes han trabajado. Veamos con el verbo comer. Yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ustedes han comido. Veamos con el verbo vivir. Yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido y ustedes han vivido. ¿Hay alguna pregunta sobre este tiempo? No, hay algunas conjugaciones irregulares. ¿Hay algunas? Sí, hay con particulares, ¿no? Participantes. ¿Sí? Irregulares, sí. ¿Quieren entonces ayudarme con tres oraciones en este tiempo? Por ejemplo, bueno, tenemos aquí el verbo comer. ¿Me ayudan a construir una oración con el verbo comer? Um,
ellos han comido en el restaurante. Sí, ¿cuál es el pronombre? Ellos, ellos. ¿Ellos? Han comido. Muy bien, han comido en el restaurante. Muy bien. Veamos otro. Pensemos entonces en el verbo vivir. ¿Cuál verbo? Vivir. Vivir. Yo he vivido en Colombia hace 2 años. Uno, este es presente. Sí. ¿O desde hace 2 años? Adelante. No hace 2 años. Este es. También. Ah, no, espérame. Yo he vivido en Colombia. Sería desde hace 2 años. Y miremos otra, una tercera oración con el verbo que se les ocurra. No he trabajado mucho, por eso yo suspender mi examen. Perfecto. No he trabajado o no he estudiado mucho, por eso yo voy a suspender mi examen, o yo voy a perder, o no voy a pasar mi examen. Entonces, con el pretérito perfecto. Entonces, este tiempo indicativo, a diferencia del pretérito perfecto, lo utilizamos para describir situaciones o acciones que en el pasado no, digamos que no se terminaron, no se, o siguen realizándose en el presente. Leamos lo que dice acá en el cuadro. El pretérito imperfecto se utiliza para describir situaciones del pasado o acciones habituales. Normalmente pone énfasis en la progresión de la acción, acciones que se que inician en el pasado y se continúan, pero puede emplearse para proporcionar una descripción más general de un escenario pasado, lo que hace que sea muy típico en las narraciones. Creo que este tiempo se utiliza mucho en los relatos noticiosos, como para otorgar esa sensación de continuación en una noticia pasada. Ya veremos algunos ejemplos. Miremos los que dice en la tablita. Cuando era más joven, vivía con mis padres. Jugábamos juntos todas las mañanas si hacía buen tiempo. Entonces, el uso del pretérito imperfecto de indicativo es usado en español para referirnos o para expresar acciones o cursos de acciones pasadas cuyo principio y fin no se concretan. Del mismo modo, sirve para recalcar, para hacer énfasis en la continuidad de una acción del pasado. Veamos, por ejemplo, se utiliza para describir una situación en el pasado. A Rubén le encantaba el fútbol. Pensemos en otra.
no se me ocurre una. Por ejemplo, la casa estaba pintada de blanco. También usamos este tiempo para referirnos o para relatar rutinas del pasado. Como es obvio, son acciones que se repiten, ¿no? Veamos un ejemplo. Entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Entrenaba con su equipo los martes y los jueves. Su madre la reñía constantemente. Tomaba clases de música de lunes a viernes. También lo usamos para señalar el curso de acciones pasadas que se prolongan en el tiempo. Y el comienzo y el fin no se culmina, no se concreta. Por ejemplo, se pasaba el día corriendo detrás de la pelota. Pensemos en otro. Bueno, una oración parecida podría ser: se pasaba un día leyendo las novelas de Cartaresco. Bien. Otro uso de este tiempo indicativo es el de describir cursos de acciones pasadas que mientras están sucediendo, mientras ocurren, se ven interrumpidas por una nueva acción. Veamos el ejemplo para que sea más claro. Mientras entrenaba con su equipo, se lesionó el tobillo. Mientras tomaba una ducha, se resbaló en el baño. Pensemos en otro ejemplo. Mientras, por ejemplo, mientras hablaba por teléfono, se chocó con un auto. Bien, ahora veamos entonces la conjugación en pretérito imperfecto de algunos verbos. Entonces leamos. Para conjugar un verbo en pretérito imperfecto, hay que eliminar las terminaciones ar, er, ir del infinitivo y añadir
las correspondientes a cada persona, como se muestra en la tabla. Es muy similar a lo que veíamos en el primer tiempo, con los verbos regulares. Los verbos terminados en er y en ir adoptan las mismas terminaciones. Veamos entonces los ejemplos. Vamos a conjugar los verbos hablar, aprender y vivir en pretérito imperfecto. Veamos entonces. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Miremos con aprender. Yo aprendía, tú aprendías, él aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ellos aprendían. Ahora con el verbo vivir. Yo vivía, tú vivías, él o ella vivía, nosotras vivíamos, vosotros vivíais, ellos vivían. Entonces aquí vamos a... Vamos a intentar construir tres oraciones con estos verbos. Ay, con estos verbos que acabamos de conjugar, bien. Entonces, ¿alguien me ayuda con una oración con el verbo hablar? Yo. Lo siento. Adelante, no, no. John. No. Irlandés primero. Ok. Cuando vivía en Hong Kong, sí, hablaba mucho mandarín. Mandarín, muy bien. Cuando vivía en Hong Kong, hablaba mucho mandarín. Acá me falta. Ok, hablaba mucho mandarín. Bien. Ahora pensamos en una con el verbo aprender. Ellos aprendían en la escuela primaria. Bueno, por ejemplo, ellos aprendían francés. No, francés, sí. Primaria. Muy bien. Gracias, John. Y pensemos en una más. Con el verbo hablar. Yo hablaba portugués en Mozambique. Sí. Disculpame, no te entendí bien. ¿Qué me dijiste? Yo hablaba portugués. Yo hablaba portugués, sí. En Mozambique. En Mozambique. ¿En qué? Es un país en África. No lo conozco. Tampoco sé escribir. En Portugal. Ok. Vale, gracias. En Portugal. Yo hablaba portugués en Portugal. Bien. Veamos entonces la conjugación de algunos verbos irregulares.
Oh, por cierto, si quieren de pronto volver a escuchar algunas de las clases, recuerden que pueden encontrarlas en la página de Facebook. Allí se transmiten siempre todas las clases que Ciudad Bilingüe está dando. ¿Bien? Okay. O si llegan Gracias. tarde, o bueno, si sucede algo. Veamos entonces, cierro el paréntesis. Veamos entonces la conjugación de algunos verbos irregulares. Por ejemplo, ir, ser y ver. Recordemos que en pretérito imperfecto. Veamos entonces. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Hay algo que creo que solo en Colombia, sí, solo en Colombia, hay una palabra con la que nos vamos a encontrar que es IVA, con V. Y esta se refiere a un impuesto que todos pagamos cada vez que compramos un artículo. Bien, entonces si la encuentran por ahí, si encuentran IVA con V, recuerden que es el impuesto. Bien, entonces veamos ahora la conjugación del verbo ser. Yo era, tú eras, ella era, nosotras éramos, vosotras erais, ustedes eran. Finalmente, la conjugación del verbo ver. Yo veía, tú veías, ella veía, nosotras veíamos, vosotras veíais, ellas veían. Bien, entonces me van a ayudar a construir también tres oraciones utilizando estos verbos irregulares. Empecemos con el verbo ir. Ellos iban al cine los sábados. Perfecto. Ellos iban al cine los sábados. Ahora con el verbo ser. Cuando era pequeña, me gustaba jugar a ping pong. Bien. Excelente, gracias, Yu. Y ahora construyamos una oración con el verbo ver. Puedes decir, veía, o cuando era joven, yo veía sin gafas. Okay. Cuando era joven yo veía sin gafas. Muy bien, John. Gracias. Cuando era joven yo veía sin gafas. Bien. Veía la televisión, tal vez, sin gafas. Perfecto, yo veía televisión. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, vimos tres tiempos verbales pertenecientes a los tiempos indicativos. ¿Quieren entonces, a los tiempos del indicativo, perdón? ¿Quieren entonces recordarme cuándo utilizamos el presente indicativo? Acciones en el presente. bien, bien.
el futuro por, para el futuro distinto, ¿no? Para el futuro cercano. Cercano, sí. ¿Cómo se dice? Costumbres. Costumbres, hábitos o acciones relacionadas con nuestra rutina diaria. Muy bien. Excelente, John. Ahora, ¿cuándo? Ah, bueno, no. ¿Quieres darme un ejemplo entonces del presente indicativo? Yo estudio español todos los días. Perfecto, yo estudio español todos los días. Ahora pasemos entonces al otro tiempo que estudiamos y es el pretérito perfecto. ¿Qué pasa con el pretérito perfecto? Pretérito perfecto es la es una acción que sucedió en el pasado. ¿Qué sucedió? Tiene conexiones con el presente y tal vez el futuro. La acción tiene implicaciones. Tiene implicaciones, muy bien. El presente y tal vez el futuro. Perfecto. ¿Quieres darme algún ejemplo? Estoy pensando. Está bien. Yo he leído este libro, por ejemplo. Muy bien, yo he leído este libro. Ahora, el tercer tiempo verbal que estudiamos fue el pretérito imperfecto. ¿Qué pasa con el pretérito imperfecto? Sara, ¿dónde está? Está justo aquí abajito. Bueno, es una acción que en el pasado era rutina, algo rutina en el pasado. Pero no es rutina en ahora, por ejemplo. Déjame. Y acción continua también en el pasado. Es una acción que no se terminó en el pasado y que igual que el pretérito perfecto, como que tiene implicaciones en el presente. O también se utiliza este tiempo como para darle un sentido vivo a situaciones pasadas. Les contaba que las noticias utilizan mucho este tiempo. Por ejemplo, cuando hablan de un crimen, están describiendo como lo que sucedió. Sí, entonces es un juego interesante. Por ejemplo, cuando el ladrón ingresó o cuando el ladrón estaba entrando a la casa o estaba forzando la puerta, un vecino o uno de los vecinos, o una persona que iba cruzando, alertó a la policía de lo que estaba sucediendo. Bien. Entonces, yo les quiero proponer que para la semana próxima escribamos, si quieren, un párrafo corto de no sé, 4 o 5 líneas, como ustedes quieren,
en el que utilicen estos tres tiempos que estudiamos hoy, ¿bien? Para que en el próximo encuentro, es decir, el próximo lunes, entonces veamos, yo creo que otros tres. Por ejemplo, el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito anterior y el futuro simple. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, si se animan a escribirlo, en el próximo encuentro los leemos rápidamente antes de empezar. Así vemos que quedaron claros los tres tiempos para que podamos continuar, ¿bien? Pues bueno, solo oraciones, 4 o 5 oraciones. Preferiría que fuese un párrafo, es decir, oraciones sueltas, sino que estén conectadas. Recuerden que pueden usar las preposiciones que repasábamos ayer como para conectar y ubicar las oraciones o sobre lo que estamos hablando. Sin embargo, si quieren hacer oraciones, está perfecto también. Creo que es más complejo el párrafo y sería más interesante que intentáramos construirlo. Sin embargo, son libres de escribir lo que quieran. Si son oraciones, unas 5, 6 están bien, o un párrafo de unas 5, 6 líneas. Okay. Eso. Bien. ¿Hay alguna pregunta? No, estoy bien. Bien, perfecto. No, gracias. Bueno, si hubo de nada. Hay alguien nuevo, Cristian. Muy callado. Hola, Cristian, bienvenido. Bueno, chicos, entonces. Gracias. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Está bien, claro, hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Sí, igualmente. Igualmente, de todos. El lunes me cuentan todas las actividades divertidas que van a hacer durante estos días. Bueno. Sí, con cuarentena. Con cuarentena, se pueden hacer muchas cosas. Sí. Bueno, gracias. Hasta el lunes. Ok, adiós. Chao. Chao. Chao.